La gobernadora del Valle no ocultó su molestia por el incumplimiento de varias EPS en el pago de sus obligaciones con los centros asistenciales del departamento. La gobernadora del Valle asegura que luego del acuerdo al que se llegó con 5 EPS en el mes de mayo, estas no han cumplido en su totalidad. En el hospital universitario han venido cumpliendo, pero en otros hospitales no. Así que la otra semana nos vamos a volver a reunir con los hospitales, no, las EPS, para que ese acuerdo que firmamos se cumpla al pie de la letra. La Secretaría de Salud se ha reunido con los gerentes para verificar la situación del acuerdo e identificar las EPS que no están cumpliendo. Bueno, en Cartago, por ejemplo, no se está cumpliendo, en Tuluá no se está cumpliendo, en Palmira no se está cumpliendo. Y entonces, pues eso es un acuerdo que firmamos, y si es un acuerdo que firmamos, se tiene que cumplir. La mandataria indicó que el hospital que requiere el pago más urgente es el HV, al que le adeudan más de 120 mil millones de pesos. Cada uno de los hospitales tiene una deuda diferente. Por ejemplo, si usted me pregunta del hospital de Tuluá, para el hospital de Tuluá se le ve más o menos 7 mil millones de pesos. Entonces, cada hospital tiene su... pero la problemática más grande pues la tenemos en el hospital universitario. Esta semana se espera la respuesta de las EPS ante el llamado de atención de la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro.